días. Vamos a revisar esta segunda parte de lo que es bloque de cirugía general. En este día vamos a revisar algo de lo que es patología anorrectal, hepática y pancreática. Comenzamos con lo que es la patología anorrectal y uno de los temas muy frecuentemente mencionados dentro de preguntas del área de cirugía general y con respecto a esto corresponden a las hemorroides. Recordemos que las hemorroides y en sí los paquetes hemorroidales son paquetes normales que existen en el canal anal, los cuales son en número de 3. Dos están ubicados en el lado derecho, anterior, posterior, y uno ubicado en el lado izquierdo, un lateral izquierdo. Estos son unos jinetes de tejido submucoso, contienen plexos vasculares, sobre todo vénulas, arteriolas, músculo liso, y que en condiciones normales ayudan a cierto mecanismo de continencia y a un cierre en fase de reposo del conducto anal. En estados patológicos, sobre todo en pacientes que tengan postura sedentaria, obesidad, durante la gestación, hipertensión portal, pueden llevar a que esto pueda ingurgitarse, pueda dilatarse y pueda dar clínica, sobre todo de acuerdo al tipo de hemorroides que presente el paciente. Clínica perianal, dolor, disconfort, secreción anormal y demás. Debemos tener en cuenta lo que nos refiere el paciente. Generalmente el paciente va a referir que siente una masa, un bulto a nivel del margen anal. En algunos casos va a referir que hay una descarga, un sangrado, que aparece o no se está relacionado con lo que es la defecación. Hacer un examen físico, un tacto rectal y también hacer una buena proctoscopía corresponde a parte del estudio que nos permite diferenciar qué tipo y qué grado de hemorroides es la que tiene el paciente. Y aquí los dos tipos de hemorroides más frecuentes. Siempre teniendo en cuenta algo, la línea pectínea o línea dentada. Todo paquete hemorroidal que se encuentre sobre la línea dentada corresponde a una hemorroide interna. ¿Y por qué es importante recordar eso? No solo para la clasificación de las hemorroides, sino que la mucosa que se encuentra ubicada por encima de la línea dentada es una mucosa inervada por el sistema nervioso neurovegetativo simpático-parasimpático. ¿Qué quiere decir? Que esa mucosa es una mucosa insensible, no duele. El paquete hemorroidal puede ser sumamente grande, pero la clínica de dolor no se va a presentar en este grupo de pacientes. Más bien, la clínica más asociada a los pacientes que tienen hemorroides internas va a ser el prolapso del paquete hemorroidal y también asociado a la presencia de sangrado. En el caso de las hemorroides externas, que están localizadas por debajo de la línea dentada, la mucosa de esa zona sí está cubierta o sí recibe una inervación muy importante. El anodermo de ese punto recibe una inervación a través del pudendo y es una zona muy dolorosa. Por eso las hemorroides externas, cuando se presentan, o inclusive la fisura anal, como vamos a ver más adelante, cuando se presenta, genera un dolor muy significativo al paciente. ¿Cuál es parte de la clínica de los pacientes que tienen hemorroides externas? Dolor, prurito y dificultades para hacer el aseo perianal o la higiene. En el caso de las hemorroides internas, es el que tiene clasificaciones, tiene 4 grados para ser exactos. El tipo 1 es aquel paquete hemorroidal que no prolapsa, pero sí el paciente refiere que hay un sangrado. En el tipo 2 ya hay un prolapso de un paquete hemorroidal, pero que se reduce espontáneamente, que puede o no estar asociado a sangrado. En el grado 3 es un prolapso que requiere que el paciente o el examinador lo reduzca. También puede o no estar acompañado a sangrado. Y en el grado 4 el paquete hemorroidal es tan grande que se prolapsa y ya no se reduce. En estos casos, pudiera llegar a la emergencia el paciente con este paquete hemorroidal estrangulado y requerir un manejo quirúrgico de urgencia. Como ven acá, aquí hemos tratado de resumir un poquito todos los tratamientos potenciales que pueden existir para el manejo de las hemorroides. Recuerden que en el caso de las hemorroides no solo es manejo médico, no solo es manejo endoscópico con ligadura, con banda de goma, no solo hay escleroterapia y la cirugía, sino hay otras alternativas más que inclusive en estos últimos años los han estado poniendo como preguntas o como alternativas para los tratamientos de esta patología hemorroidal. Por ejemplo, el tratamiento médico se da sobre todo para los pacientes que tienen grado 1 y grado 2 de hemorroides internas. ¿En qué se basa este tratamiento médico? Adición de fibra dietaria, ¿para qué? Para que el paciente no se estriña, para que tenga un ablandador de heces, de esa manera pueda defecar sin problemas y no ingurgite más los paquetes hemorroidales que ya lo están. Aumento de consumo de líquido, supresión de esfuerzo físico, y recuerden que esto es las primeras medidas o medidas adicionales que se dan a todo paciente con problemas hemorroidales. Luego pasamos a lo que es el manejo endoscópico. El manejo endoscópico puede ser de dos tipos, ligadura con banda de goma o escleroterapia. Esto lo va a hacer el gastroenterólogo. En el caso de la ligadura con banda de goma, sobre todo para los grados 1 y 2 que no han respondido bien a manejo médico. En estos casos lo que se utiliza es, como su nombre lo dice, una banda de goma que estrangula el cuello del hemorroides. Esto hace de que se isquemice y posteriormente se rompe el paquete hemorroidal y esto puede ser eliminado del conducto anal. En el caso de la escleroterapia, consiste en la inyección de una sustancia esclerosante en el paquete hemorroidal y de esa manera evitar la progresión y su ingurgitación y que esto se vuelva a hacer más grande y a su vez más sintomático.
También existe otro tipo de tratamiento, que es la fotocoagulación infrarroja. También está indicado para los grados 1 y 2, en la cual se inyecta este tipo de sustancias directamente sobre el plexo hemorroidal a fin de coagularlo o fotocoagularlo. Luego ya pasamos al tratamiento de las hemorroides externas. Recuerden que las hemorroides externas no tienen grados, sino más bien las hemorroides externas tienen una alta probabilidad de trombosis. Si es que el paciente nos llega a la emergencia con un coágulo o trombo en una hemorroides externas, lo primero que debemos preguntarnos es cuánto tiempo de evolución tiene ese paciente. Si tiene menos de 72 horas o tiene más de 72 horas. Si tiene menos de 72 horas, está justificado hacer una incisión sobre el paquete hemorroidal y evacuar el coágulo o trombo. Si tuviera más de 72 horas, esto puede ir a manejo médico, manejo conservador, el coágulo se puede reabsorber y también se puede resolver el cuadro de hemorroides trombosada. También indicados como medidas o como tratamiento médico, pues los baños de asientos, analgésicos locales, cremas tópicas antihemorroidales también pueden estar involucrados en ese tratamiento. Y finalmente viene pues lo que es la hemorroidectomía, el tratamiento quirúrgico de las hemorroides. Y esto está enfocado sobre todo a los grados 3 y a los grados 4 de las hemorroides internas. En el caso de la hemorroidectomía quirúrgica hay diferentes técnicas, pero las más utilizadas es la hemorroidectomía cerrada, también llamada de Ferguson, y la hemorroidectomía abierta, también llamada de Milligan y Morgan. Las dos se hace lo mismo, es decir, se hace la resección del paquete hemorroidal. El detalle viene qué se hace con la mucosa luego de la hecha la resección. Si es que estamos hablando de la hemorroidectomía tipo Ferguson, la mucosa se sutura, no se deja ningún efecto a nivel del canal anal. ¿Y por qué los que hacen esta técnica prefieren hacer la sutura de la mucosa? Lo hacen sobre todo para evitar la contaminación, la infección de los tejidos blandos y un potencial absceso o celulitis que pudiera existir a nivel perianal. Lo cual está justificado, ¿no? Recuerden que por el canal anal pasa materia fecal y esto puede infectar la zona de la herida, de la sutura. En cambio, en los casos que dejan hemorroidectomía abierta, donde no suturan la mucosa y dejan que esto granule por segunda intención, lo dejan abierto, ¿por qué? Porque si es que se sutura mucho el canal anal, se va a disminuir su diámetro y esto puede estenosar el canal anal y crearle problemas al paciente. Ambas son las técnicas utilizadas en todo nuestro país, inclusive en un mismo servicio. Hay algunos que van haciendo Ferguson y otros que hacen Milligan y Morgan. No existe, a diferencia de, por ejemplo, las fístulas anorrectales, a diferencia de, por ejemplo, los pacientes que tienen colelitiasis, a diferencia de los pacientes que tienen cáncer de estómago, donde hay un tratamiento definido, gol estándar, por así decirlo, en hemorroides no lo hay. No podemos decir, esta es superior a la otra hemorroidectomía. En sí, el tratamiento en general para los pacientes con hemorroides 3 y hemorroides grado 4 es hemorroidectomía. Opciones a utilizar, hemorroidectomía cerrada o de Ferguson, hemorroidectomía abierta o de Milligan y Morgan. Asimismo, también existe otro tipo de hemorroidectomía que se utiliza con sutura mecánica. Pero para poder hacer una hemorroidectomía con sutura mecánica, el paciente no solo tiene que tener hemorroides, sino también tiene que tener asociado prolapso rectal. Si yo tengo un paciente prolapso de mucosa rectal más hemorroides, en ese tipo de pacientes sí estaría indicado hacerle una hemorroidectomía con sutura mecánica, lo cual es un poco más caro, obviamente. En esta imagen vemos pues lo que hablamos de las dos hemorroidectomías a las cuales hemos mencionado, que son las más utilizadas. Hemorroidectomía cerrada de Ferguson, hemorroidectomía abierta Milligan y Morgan. Ambas hacen esto. Se reseca todo el paquete hemorroidal, se llega al pedículo vascular y se liga ese pedículo vascular para evitar el sangrado. La diferencia viene en si es que se sutura la mucosa o si es que se deja abierta. Si se sutura la mucosa, se llama Ferguson. Si no se sutura la mucosa y se deja que cierre por segunda intención, eso se llama Milligan y Morgan. En el caso de las hemorroides externas, que tienen un riesgo elevado de trombosis, el tratamiento va a depender del tiempo de evolución que tenga nuestro paciente. Miren, en las primeras 72 horas, el paciente tiene un dolor marcadamente intenso. Y la mayoría de pacientes acuden para una atención precisamente en estas primeras 72 horas, porque no logran tolerar un dolor sumamente intenso a nivel perianal. Aquí está justificado hacer una incisión sobre el paquete hemorroidal, evacuar el coágulo trombo y de esa manera se va a resolver todo el cuadro clínico. Pero si el paciente de repente está en una zona alejada o tiene una sensibilidad diferente al dolor y puede tolerar ese dolor marcadamente intenso, puede pasar las 72 horas y posterior a ello la clínica comienza a bajar y se puede dar un manejo conservador o un manejo expectante. Es decir, el tratamiento de las hemorroides externas depende bastante del tiempo de evolución. Primeras 72 horas, incisión a nivel del paquete hemorroidal, evacuar el coágulo trombo, si pasó las 72 horas, manejo conservador expectante con antibióticos y analgésicos.
Otra de las patologías quirúrgicas muy utilizada en preguntas, pues, es la fisura anal. Y la fisura corresponde a un desgarro del anodermo por debajo de la línea dentada. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la mucosa ubicada debajo de la línea dentada es sumamente dolorosa. Precisamente, la clínica de los pacientes que tienen fisura anal es un dolor a la defecación. El paciente va al baño y en ese momento es donde le duele significativamente. Aparte del dolor, ¿puede asociarse a clínica de sangrado? Sí, puede haber un poquito de sangrado precisamente también en el momento que hace la defecación. ¿Dónde está localizada la fisura anal? ¿Cuál es la localización de todo el margen anal? ¿Cuál es la localización más frecuente de la fisura anal? Punto medio posterior o línea media posterior es su localización más frecuente. También es muy utilizada esta pregunta. Ahora, si nosotros vemos aquí el margen anal, mira, acá lo hemos puesto abajo a modo de un pie, en la esquina inferior izquierda de la diapositiva. Este es el margen anal. Localización más frecuente de la fisura anal, punto medio posterior. ¿Puede haber fisura anal en el punto medio anterior? Sí lo puede haber, sobre todo en género femenino, sobre todo asociado a pacientes que han estado posparto vaginal. Puede presentarse ahí. Obviamente es más raro, pero puede estar ahí. El detalle viene cuando la fisura está a los costados. Si la fisura se localiza a los lados del margen anal, yo ya debo sospechar secundarismo. De repente el paciente tiene Crohn, colitis ulcerativa, sífilis, tuberculosis, leucemia, sida. Vean, la etiología es diferente. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Por qué ocurre una fisura anal? ¿Por qué ocurre este desgarro? Traumatismo, por heces endurecidas, diarrea, procedimientos. De repente el paciente fue sometido a una hemorroidectomía y ha tenido que ser dilatado el canal anal y es ahí donde lo han desgarrado. Es decir, eventos traumáticos son los que en la mayoría de los casos van a producir este desgarro y la consecuencia de una fisura. ¿Qué es lo que va a provocar ese desgarro? Produce espasmo del esfínter anal interno. Y como ya habíamos mencionado, ¿el esfínter anal interno es voluntario o involuntario? Es involuntario, por lo tanto, si el paciente tiene un espasmo, el paciente no va a poder controlarlo, no va a poder relajarlo. ¿Qué sucede? Si este espasmo o esa fisura que se ha creado no mejora, no se corrige, no recibe tratamiento, este espasmo se va a incrementar, se va a asociar a dolor, se va a asociar a isquemia de los bordes de la fisura y va a ir rumbo a la cronicidad. Y cuando hay manejo quirúrgico, cuando es fisura anal crónica, el manejo de este paciente cambia totalmente. La fisura anal se puede clasificar, por lo tanto, en dos tipos, fisura anal aguda, fisura anal crónica. Si es fisura anal aguda, y si queremos enfocarlo de tiempo de evolución, 3 semanas, menos de 3 semanas, aguda, más de 3 semanas, crónica. Pero diferenciar en aguda crónica no solo se basa en el tiempo, sino también en las características clínicas de la fisura. ¿A qué nos referimos? Una fisura anal aguda es un desgarro superficial del anodermo, debajo de la línea dentada, y que en la mayoría de los casos responde bien al manejo médico. Y específicamente, ¿cuál es el manejo médico más utilizado para tratar una fisura anal aguda? Baños de asiento. Y eso a veces ha venido como pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección de una fisura anal aguda? Baños de asiento. Así de simple. ¿Hay otras opciones? Sí, pero esa es la principal. En cambio, la fisura anal crónica, miren, en el examen físico tiene hallazgos compatibles con cronicidad. Ya no es un desgarro superficial, miren, ahora es una úlcera. Bordes elevados, papila hipertrófica, pliegue hemorroide centinela. Todos ellos hallazgos en el examen físico que indican cronicidad. Paciente que tenga fisura anal crónica, el tratamiento pasa a ser quirúrgico. Miremos acá. Aquí está siempre hacer una exploración física, una buena exploración del canal anal. Y miren esta figura. Esta figura nos muestra cómo sería una fisura anal crónica. Ya no es un desgarro superficial, ahora es una úlcera. Bordes elevados, papila hipertrófica, pliegue hemorroide centinela. Así se ve una fisura anal crónica. ¿Por qué es importante hacer la diferencia de fisura anal aguda a fisura anal crónica? ¿Por qué? Porque la fisura anal aguda va para manejo médico. ¿Qué opciones de manejo médico existen? Ablandadores de heces, muy similar a los hemorroides. Nitratos y antagonistas del calcio, ¿para qué? Para relajar el espasmo que tiene el esfínter anal interno. Baños de asiento y lidocaína tópica. De ellos, ¿cuál es el de elección, por así decirlo, o el que nos... Si nos pusieran una pregunta de ese tipo, ¿sería la respuesta? Baños de asiento. Fisura anal crónica, con sus hallazgos y con su tiempo de evolución, el tratamiento es cirugía. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de elección para tratar a un paciente que tiene fisura anal? Esfinterotomía lateral interna. Ese es el tratamiento de elección. El segundo que vemos acá, que se llama fisurectomía, esto depende del cirujano. Si el cirujano, aparte de la esfinterotomía, quiere hacerle fisurectomía, le hace. Si no, no le hace. No hay ningún problema. Fisurectomía, ¿qué significa? Que yo voy a hacer un curetaje
de toda la fisura, la voy a resecar y la voy a dejar abierta para que eso cicatrice por segunda intención. Eso principalmente depende del cirujano. Si lo desea, lo hace. Si no lo desea, no lo hace. El tratamiento principal que nunca debe faltar para un paciente con fisura analcrónica siempre es esfinterotomía lateral interna. Como se ve en esta imagen, se hace una incisión en el borde del margen anal y se hace la sección parcial de las fibras del esfínter anal interno. Cuando se hace esa sección quirúrgica, el esfínter se relaja y de esa manera se rompe el espasmo y con esto debemos favorecer la cicatrización de la fisura. Obviamente no se debe hacer una sección del esfínter más allá del 30% de toda su circunferencia, porque si no, nos vamos a llevar al paciente al otro extremo. Ya no va a tener espasmos, sino va a tener un esfínter totalmente hipotónico y esto va a conllevar a que el paciente estornude, tosa, puje y ya saben lo que se le va a escapar al paciente, ¿no? Siguiente patología no rectal es el absceso. Recuerden que el absceso corresponde a las colecciones purulentas alrededor del recto ano. Acúmulo de pus en los espacios virtuales alrededor del recto ano. ¿Cuáles son esos espacios virtuales? Primero, entre la piel y los esfínteres, perianal. Y precisamente la región o el espacio perianal o el absceso perianal es el más frecuente, es la localización más frecuente de los abscesos. Luego está el isquioanal o isquiorrectal, supraelevador e interesfintérico. Son las cuatro potenciales localizaciones que tiene un absceso perianal. La etiología primaria o infección criptaglandular, etiología secundaria, puede ser Crohn, colitis ulcerativa, tuberculosis, SIDA, y también puede ser secundaria a procedimientos. ¿Esta infección criptoglandular a qué se refiere? A nivel del canal anal existen estos espacios, estos saquitos que se llaman los senos anales. Estos senos anales tienen una glándula que se llama la glándula anal, que en condiciones normales lubrica el canal anal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esa glándula se obstruye, se va a infectar. Y esa infección comienza a diseminarse por diversos espacios y es ahí donde crea esos abscesos anorrectales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Esa infección criptoglandular constituye la etiología más frecuente que tienen los abscesos. La secundaria, debido a estas enfermedades o algún procedimiento, constituye otras etiologías, pero con menor frecuencia. La clínica. El paciente tiene dolor, pero es un dolor constante. Muy diferente a la fisura, que al paciente solo le duele cuando va al baño, aquí le duele en todo momento. Asociado, pues, aumento de volumen, flogosis, fluctuación a nivel de la región, eritema, calor, fiebre, malestar general, signos de sepsis va a tener nuestro paciente. O inclusive puede evidenciarse salida de pus a través del absceso o salida de pus a través del canal anal. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando un paciente es diagnosticado de un absceso anorrectal? Este debe ser drenado. Cuando se hace el drenaje no es solo punzarlo y aspirar la parte líquida, sino hacer una incisión sobre este absceso, evacuar el contenido líquido y retirar todo el detritus que está ahí. De esa manera podemos retirar todo el tejido infectado, todo el material infectado y se puede favorecer la cicatrización y la curación del mismo. ¿Cuál es el problema? Como hay una infección que viene desde la pared del canal anal hacia afuera, hacia estos espacios, se va a crear un trayecto. Es decir, pacientes que han tenido abscesos anorrectales a futuro pueden conllevar al desarrollo de una fístula anorrectal, que es la complicación más frecuente que se va a presentar. En este caso vemos las fístulas anorrectales. Por definición, una fístula, ¿qué cosa es? Es una comunicación anormal entre dos epitelios diferentes. ¿Cuáles son los dos epitelios diferentes? La mucosa anorrectal y la piel. ¿Cómo está clasificado las fístulas? ¿Qué fístulas existen? Interesfinteriana, transesfinteriana, supraesfinteriana, extraesfinteriana. ¿Cuál es la más frecuente? La interesfinteriana es el trayecto fistuloso más frecuente que existe. Recuerden, el antecedente más importante que tienen esos pacientes es que la mayoría de ellos ha desarrollado un absceso anorrectal previo. ¿Qué más? ¿O qué es lo que refiere el paciente? El paciente viene a la consulta diciendo que alrededor del ano ha notado que hay un orificio y por ese orificio siempre está descargando una secreción inflamatoria y que nunca cicatriza. Esa generalmente es la historia más asociada de los pacientes que tienen tipo de fístula. Para hacer la evaluación de los pacientes que tienen fístula anorrectal, existe esta regla que se llama la regla de Goodsall y la podemos definir con esta figura. Como vemos en la parte central, allí que está el margen anal, trazamos una línea imaginaria alrededor de ella y dividimos el periné en dos partes, un periné anterior o un meridiano anterior y un meridiano posterior. Acá está el coxis, aquí están los genitales externos. ¿Qué dice la regla de Goodsall? Toda fístula ubicada en el meridiano anterior siempre tiene un trayecto radiado, como si fueran los rayos de una bicicleta. En cambio,
Toda fístula ubicada en el meridiano posterior siempre tiene la forma de una semiluna y todas confluyen al punto medio posterior. ¿Por qué es importante esto? Cuando se va a hacer el tratamiento quirúrgico de las fístulas anorrectales, yo debo seguir ese trayecto. Saber que adelante va a ser radiado y saber que atrás va a ser semilunar. Y de esa manera buscar el adecuado trayecto y poder hacer el tratamiento oportuno. ¿Existe una excepción de la regla de Goodsall? Sí. Fístula anterior a más de 3 centímetros del margen anal también tiene forma de semiluna y también conlleva al punto medio posterior. En el caso del tratamiento de los pacientes que tienen fístulas anorrectales, el objetivo de operar a estos pacientes, ¿qué es? Erradicar la infección, porque de cuando en cuando por ese trayecto fistuloso también se puede meter materia fecal y crear una infección perianal. Evitar la recurrencia, obviamente el paciente lo que menos quiere es volver por este mismo problema más adelante, quiere que se lo solucionen y ahí acabe toda la historia. Y evitar la incontinencia, y recuerden que estos trayectos fistulosos en muchos casos pasan a través del esfínter. En el tratamiento quirúrgico yo debo tratar de lesionar lo menos posible el esfínter para dejarle menos complicaciones como es la incontinencia. Existen diferentes técnicas para tratar una fístula no rectal. Fistulotomía, fistulectomía, colgajo de cetón o colocación de cetón, colgajo mucoso de avance, tapón de fibrina y adhesivos biológicos, ¿no? Miremos estas dos imágenes. Esta es la piel, celular subcutáneo, esfínter. Trayecto fistuloso de un lado, trayecto fistuloso del otro lado. En el lado izquierdo yo veo la fistulotomía. En el lado derecho veo la fistulectomía. La fistulotomía, ¿en qué consiste? Yo voy a hacer una apertura de la cara anterior del trayecto fistuloso. Una vez que aperturé la cara anterior del trayecto fistuloso, hago un curetaje del lecho del trayecto fistuloso y tras la cirugía tengo este resultado. ¿Bien? Lo dejo abierto para cicatrización por segunda intención con mínimo compromiso del esfínter. En cambio, cuando se hace una fistulectomía, miren, se reseca piel, celular subcutáneo, y me voy a ir a resecar todo el trayecto fistuloso. Si yo quiero sacar el 100% del trayecto fistuloso, tengo que cortar sobre tejido sano. ¿Qué quiere decir? Que aquí estoy sacrificando más esfínter. Miren ustedes cómo queda tras una fistulotomía y tras una fistulectomía, cómo queda el resultado y sobre todo, véanlo desde el punto de vista del esfínter. ¿En cuál perdemos más esfínter? ¿En qué cirugía? Obviamente en la fistulectomía. Y en razón a eso, si acá en este tipo de patologías me dicen cuál es el tratamiento de elección, acá sí, claramente, es fistulotomía, ya que este conlleva a menos problemas a nivel de lo que es, sobre todo, el compromiso del esfínter.